cámara, hermano. Uno de los lugares místicos de Bolivia se encuentra en el departamento de La Paz, cerca del lago Titicaca, que es ahora donde nos dirigiremos. Les hablo de Copacabana. Ahí conoceremos el Calvario de la Virgen. Por fin llegamos al aeropuerto de El Alto, después de conocer otros lugares muy importantes de Bolivia. El altiplano encierra grandes misterios en cuanto a leyendas y tradiciones. Una de ellas es la alfombra de flores que hacen los residentes de Copacabana para la Virgen. Hoy justo es la coronación, así que espero llegar a tiempo. Estamos a punto de llegar al estrecho de Tiquina, que es una parada obligatoria si es que se va por este camino. Llegamos, hora de subir a las lanchas de Tiquina, muy conocidas por todos los viajeros aventureros. Este es el lago Titicaca. Para los amigos que no lo conocen, es el segundo lago más grande de Sudamérica. Encierra muchas historias y leyendas, como el ser del dios Sol, Huiracocha, que lloró durante 40 días y 40 noches, formando así el lago Titicaca, por la población que fue atacada por los pumas, que luego, como castigo, se convirtieron en piedra. En otra oportunidad vendremos exclusivamente al Lago Sagrado y a la Isla del Sol para conocer más de ella. Esta vez nuestro objetivo es Copacabana. Rápidamente nos embarcamos en un taxi que sale de la Plaza Central de Tiquina. La distancia es de 45 minutos hasta Copacabana. Esperemos llegar antes para poder ver a la Virgen en su salida de la iglesia. A lo lejos ya vemos Copacabana. Y aunque no me crean, lo logramos exactamente en 38 minutos. El taxista me trajo como viento, pues llegué antes de lo planeado. Los habitantes de Copacabana estaban abocados al cultivo de la tierra, conservación de monumentos y sus templos míticos, a sus pequeñas balsas de transporte, construidas con la milenaria totora. Cortando camino entre calles, llegamos al templo. Debemos bajar y caminar porque las movilidades no pueden circular hacia la plaza, pues será el recorrido de la mamita de Copacabana. Tiene la costumbre de adornar las calles de una manera muy particular, porque embellecen con flores todo el camino por donde la Virgen de Copacabana pasará con toda su gala y esplendor. Estas flores son distintas, al igual que las figuras que forman con ellas, inclusive palabras y mensajes. Muchas de ellas son de la región y otras traídas desde La Paz o de otros departamentos de Bolivia. La Basílica posee una imponente belleza y una gran colección de objetos religiosos. El templo fue construido en estilo renacentista entre los años 1601 y 1619 por el arquitecto Francisco Jiménez. Las capillas abiertas servían para oficiar el culto al aire libre, dada la enorme cantidad de fieles que llegaban a estos lugares y porque los indígenas estaban acostumbrados a tener ceremonias religiosas al aire libre. Lo bueno es que llegamos a tiempo. Podremos ver a la Virgen salir de la iglesia con sus nuevas galas. Pero todo esto después del corte. Ya volvemos. Estamos en el departamento de La Paz, esperando a la Virgen de Copacabana, pues hoy es la coronación. Ahí la tenemos, a la mamita de Copacabana, luciendo sus nuevas joyas y corona. Toda la gente devota la esperó por muchas horas. Lanzan flores, agitan pañuelos blancos y realizan cánticos de veneración. La alfombra de flores que
que adorna las calles no puede ser tocada hasta que pase la Virgen junto a los padres de la iglesia, los nautas y la población. Un saludo para todos, estamos aquí presentes en las puertas de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Copacabana. A lo largo del año en este santuario, para que podamos también pedir a nuestra madre su intercesión por todos y cada uno de nosotros. Hoy de una manera muy especial, María ha bendecido a toda la gente que se ha acercado aquí hasta Copacabana, por lo tanto queremos agradecer al Señor y agradecer a nuestra madre que nos ha acompañado. Gracias a todo el Ministerio de Cultura también por el servicio que ha hecho, ayudándonos en todo lo que significa también la investigación, la catalogación de las joyas y todo lo que ha sido el trabajo que seguimos haciendo y tendremos que seguir haciendo junto con el Ministerio y con las autoridades civiles. Gracias a todos. Luego del recorrido por las calles de la población de Copacabana, comienza la fiesta y la demostración de danzas en el atrio de la iglesia, todo en presencia de la Virgen de Copacabana. Es una fiesta donde todos son invitados y bienvenidos. Bueno, como me prometí a mí mismo, debo comer un chairo y una trucha antes de ir al Calvario de la Virgen. Desde luego, que para el camino sería pecado no llevarme una bolsita de la famosa pasancalla dulce. Ahora lo tengo. Con el estómago lleno nos dirigimos al Calvario. Será un reto subir allá. Es la primera vez que lo haré. Espero que la fuerza nos alcance. En el camino de subida encuentras puestos de artesanías, pero no agua, así que les sugiero que se lleven una botellita antes de subir al Calvario de la Virgen de Copacabana. Gradas, gradas y más gradas de piedra. La fuerza y el aliento se me va de a poco, pero la ilusión de estar ya en la cima y ver el lago Titicaca convertirse en plata me anima más todavía, así que a seguir nomás. Algunos se quedan en el camino, pues no les miento, es un verdadero calvario. El esfuerzo es mayor con los equipos, incluso la cámara pesa 3 veces más de lo normal. Y por fin llegamos. Ahora que estoy acá, viendo toda esta maravilla, valió la pena todo el cansancio de la subida al Calvario de la Virgen. Desde acá, como pueden ver, Copacabana se divisa al detalle, cada rincón y construcción de esta magnífica población. El lago sagrado del Titicaca es el protector y guardián de Copacabana. Me quedo totalmente asombrado por lo que ven mis ojos y lo que mi corazón llega a sentir. Todos ustedes tienen que venir a disfrutar de esta maravilla natural que está en Bolivia. La gente se reúne para pedir milagros a la Virgen de Copacabana y a Dios Padre. Algunos chalan después de hacer sus oraciones y hay también la tradición de colocar velas de colores. Yo pediré amor y plata, por eso elegí las velas de color rojo y amarillo, que las caseritas te los venden ahí mismo. Espero se cumpla. Llegó el momento que estaba esperando, que es el de ver al lago Titicaca convertirse en un lago de plata. Todo lo que me contaban era verdad. La noche de Copacabana me despide, tierra de la Virgen, del Puma y del lago sagrado de plata. Conózcanla, pues Bolivia los espera con toda su belleza natural.